Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Castor de Castor y Pollux y en breve vamos a empezar un directo para presentar el Festival de Cultura Clásica 2024, hecho por la Asociación Mare Magnum Balears en el Claustro y en los Jardines de la Misericordia en Palma de Mallorca. Hoy hemos utilizado nuestro canal para promocionar el evento y en breve vendrán unos invitados de lujo para explicarnos un poco en qué consiste. A ver si se suman. ¿Qué tal, biblioteca de Roucan? ¿Cómo estás? Pues aquí esperando a los compañeros para que se sumen para explicar en qué consiste el evento. Pollux, si me estás viendo, mándame otra vez la solicitud. A ver si sale. O espérate. A ver si así, si mandándola yo. Hola Luis. Bueno, no te escucho. Ah, parece ser que ahora sí. Hola, 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 sí. Hola Luis, ¿cómo va? Pues quitaré los auriculares que no funcionan. Vaya. Empezamos. No pasa nada. Son cosas del directo, ya se sabe. Lo que ahora nos veo a vosotros. ¿No nos ves? No. Qué cosa más rara. Un poquito de... Vale. A ver. Aguanto aquí y no pasa nada. A ver, que está Pollux mandando la solicitud. Se ha aceptado, pero no sé por qué. A ver, ahora. Estos momentos previos. Bueno, yo he cumplido, me he puesto la camiseta. Ahí, ahí. Yo también. Luego, pasa que en esta habitación hace un poco de frío, no me atrevo a ir sin nada debajo. Ya te digo. En esta temporada extraña. He calentado un poco esto con el calefactor antes de... Antes de empezar, porque si no, hay que hacer trampas. Vamos saludando a los amigos que se van conectando. Alina, ¿qué tal? Nuestra filóloga de referencia de Castor y Pollux. A ver si Pollux. ¿Quieres ir haciendo algo, Luis? En lo que no, un momento, vamos a jugar. Estoy haciendo... Está haciendo pruebas. Es que sigo sin veros, sin verte. Sí, vale, que de momento estoy yo solo. Le he mandado tanto la invitación como él me la mandaba a mí, le ha aceptado, pero no sé por qué no me figura. Le voy a mandar otra vez. Ahora sí. Ahora estamos todos. Y ahora. ¿Qué tal? No. Hombre, pues, por favor. Había que presentar el evento como Dios manda, ¿no? Hombre. Es la primera vez que lo presentamos en la casa. Sí, sí, sí. Sí. La camiseta que vais a sudar. ¿Cómo lo sabes? No es otra cosa. Bueno, sigo sin veros, pero bueno, como os conozco, no. Sí, ¿Te fías, no? Me fío. Os escucho. Es raro, ¿eh? Porque... ¿Te fías de que no? Es una IA de que está simulando nuestras voces. La IA no ha llegado todavía a ese punto. No sé yo. Si se lo ha conseguido, oye, enhorabuena y punto, ya está. No hay que. Nos rendimos. Nos bajamos nos rendimos. De la vida. Haremos otras cosas. De aquí a Skynet hay un paso ya, ¿eh?
Poco a poco. Bueno, lo primero las determinadas presentaciones, ¿no? Sí, he hecho una breve presentación. Vuelvo a presentar. Bueno, yo soy Castor, también conocido como Adrián García, aunque teóricamente tenía que ser al revés, pero últimamente me llaman más por mi nombre de batalla que por mi nombre auténtico. Pollux, ¿quieres presentarte? Yo soy Pollux de la taberna y soy el segundo miembro del equipo. Y hoy traemos un invitado especial de la asociación a la cual también pertenecemos, Castor y yo, que es el amigo Luis, Hola, ¿qué tal? Ese soy que yo. no No sé, no tiene. tengo, de momento no tengo sobrenombre romano, pero Todos andará. Te buscamos todos uno son, rápido, ¿eh? sí. Una vez en un curso me llamaban Cervesarius Cervesarius. por el tema de la cerveza y tal. No, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Bueno, no, no es mal apodo. Un poco bárbaro, Un poco pero. bárbaro. Bueno, Sí, porque todo la llegó en cerveza su es muy momento y al bárbara, final. sí. Nosotros somos refinados, somos de Mulsum y vino de Falerno. Bueno, El porque no amigo conocías la cerveza. Ludovico. Buenas La tardes, cerveza. Miguel. Un saludo y también. Nada, vamos a ir saludando de momento a todos los invitados que se van sumando. Nosotros somos 8 personas. Ya es algo. De todas Sí, maneras, sí, esto sí. que dará subida a la red, ¿vale? Lo compartiremos también con Bare Magnum. Y mi intención es intentar editarlo y subirlo también a YouTube. Pero bueno, Que quede vamos a empezar por constancia. aquí. Sí. Vamos a empezar por aquí, que no es moco de pavo. Y nada, pues cuando queráis. Saguntón Kivitas, buenas tardes. El sábado a El full. sábado. Sí, porque también estará presente, también vendrá, también estará en el taller de los milites, ahora de recluta. Ay, ay, ay. Cuanto más mejor. Claro, tenéis la taberna concurrida, ¿eh? Sí, Sí. no, aquí no hay Os ha mesa quedado muy libre. bonito esto. Os ha quedado muy bonito. Vamos, vamos, vamos reclutando. Dentro de poco me veo ya con una cohorte aquí montada, aquí formada, en Poquito plan. a poco. De mica en mica son prosa pica. Eso mismo. Bueno, pues Bueno. nada, pues si os parece, Sí, empezamos la sí, sí, presentación. sí, porque más o menos va entrando saliendo gente y bueno, quien se quiera quedar que se quede y que sepa de lo que venimos a hablar. Que no es Exacto. más de lo que Claro. tenemos aquí. Mira, ha hecho los Sí. deberes. Yo es que no tenía dónde Sí. pegarlo. Yo, mira, yo me había preparado también. El cartel, yo lo tengo. Un Sí, sí, minuto. sí, sí. Ya llega el tercer Festival de Cultura Clásica Palma. Como Tercero consecutivo sin pandemia, sin sobresaltos sin problemas. A ver, y que se vea, de momento Mira, así tengo la chuleta. ahí estamos. Bueno, pues hago una breve introducción y después pues ya lo ampliéis vosotros, que yo suelo quedarme callado en este tipo de programas. Yo suelo hablar más en otros ámbitos. No, pero algo puedes aportar, seguro. Sí. Yo lo Aparte de tu intento, cara vamos a ver. bonita. Bueno, eso, porque me miras con buenos ojos. Claro. Pues nada, pues vamos a empezar. Pues bueno, pues como había dicho antes cuando he iniciado el directo, pues yo soy Castor, es Pollux, y también está aquí Luis García de la Asociación Mare Magnum Balears, que es la asociación a la que pertenecemos. Todos los años montamos un festival de cultura clásica en el Claustro de la Misericordia, en Palma de Mallorca, ciudad en la que residimos. Ya estamos dando muchas pistas. Sí. Y este año, bueno, se ha expandido también a los jardines, ¿no? Que será una serie de eventos, pero bueno, no voy a adelantar esa información porque esa información nos la dará mucho mejor Luis. Luis, si quieres decirnos más o menos qué es. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Mare Magnum? Para el que no lo sepa. Bueno, pues como asociación, una asociación que nació allá por 2015 con la intención, pues esto, de explicar la historia antigua de las Baleares de otra manera, salirnos de los libros de historia, que están muy bien, son muy necesarios, pero hacerlo un poco vivo, ¿no? Que se viera, que se pudiera tocar, ¿no? Que se pudiera ver, se pudiera participar. Entonces la cosa era esto, explicar la historia de otra manera, más para vivirla, ¿no? Más que para estudiarla, para vivirla. A nivel divulgativo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, a nivel divulgativo, bueno, claro, como todo esto, siempre vamos tarde y veíamos Tarraco Viva, por ejemplo, no sé si os suena el Sí. festival, es uno de los grandes festivales de Europa, creo que ya va por la edición 28ª, 28 años haciendo también recreación histórica de calidad, además. Pues bueno, era un poco copiar la idea con nuestra capacidad en todos los sentidos. Eso es, pues, eso es, explicar la historia. Está muy bien. Y esto del festival se organiza desde el año 2015, me has dicho. Sí. Sí, un poco la asociación nació después de la primera edición, si se puede decir así, aquella edición que hicimos un día solo para alumnos de secundaria en el castillo de Bellver, aparte del edificio histórico, que es posterior a la época romana, pero sí que es donde se sitúa el Museo de la Ciudad de Palma. Entonces ahí nos dio un poco de pie a aprovechar los cuatro materiales que tienen allí y cuatro, creo que fueron cinco talleres de recreación histórica que sirvieron, pues bueno, un poco para lanzar la idea, ponerla un poco en práctica y a partir de ese momento hacerla crecer tanto como se pudiera, ¿no? Y he mencionado el tema de los talleres, pero ¿qué es esto de los talleres? O sea, ¿en qué consisten? O sea, una persona, ¿cómo puede visualizar? O sea, llega ahí, ¿qué se encuentra? Vale, pues si quiere, vamos al fórum, ¿no? Que es el epicentro de las ediciones últimas que hemos hecho. Lo que intentamos recrear es un fórum de cualquier ciudad de la antigua Roma, es decir, el punto de encuentro, el punto de encuentro en todos los sentidos, punto de encuentro comercial, punto de encuentro judicial, punto de, no sé, todos los puntos de encuentro de una ciudad era el fórum. Evidentemente, en la antigua Roma, ¿qué nos íbamos a encontrar? Pues de todo lo que ahora nos encontramos en un mercado, por ejemplo, ¿no? Tiendas de todo tipo, telas, comida, no sé, material, no sé, es que de todo lo que nos podamos imaginar, ahí en el foro. Tema judicial, pues también, ¿no? También se iba al foro a hacer papeleo, básicamente, a pagar impuestos, a hacer papeleo, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es un foro, es decir, un punto de encuentro en el que en vez de gestionar, ir a comprar y vender, lo que hacemos es ofrecer pequeños detalles de la vida cotidiana de la antigua Roma. Hay alguna cosa en la antigua Grecia también. Y básicamente lo que ofrecemos es eso, no sé, una pequeña ventanita, si hacemos una metáfora, a cómo era, por ejemplo, cómo escribían los romanos. Pues en un taller participativo en el que se acerca, pues puede escribir, ¿no? Con tinta, con la pluma, sobre un papiro, utilizando la caligrafía que utilizaban sobre el papiro, por ejemplo. Otro taller, por ejemplo, yo creo que también es de los que más, quizá porque sea más visual, de vestimenta, ¿no? Es cómo vestían los romanos. No, no, no te lo vamos a explicar. Te vas a vestir como un romano, como una romana del siglo I normalmente. Nos movemos en esas fechas. Y esa es la idea. Así, este año llegamos a 20 talleres. Que para los alumnos de secundaria, pues bueno, todo aquello que ven en los libros, pues ahí lo ven vivo y moviéndose, ¿no? Bueno, hay taller este año estrenamos, tú lo podrás explicar mejor, Adrián, el taller de Re Militari, ¿no? Creo que al final se ha bautizado, Sí, de Re Militari. Sí, como es ahora de Vececio. en el que, bueno, tú lo puedes explicar mejor. Luego, cuando llegue el momento, le Cuando llegue el dedicaremos momento. a... Bueno, pues es Sí. otro taller, novedad. También tenemos a nuestro medicus que habla sobre cómo era pues eso, la medicina en la antigua Roma, uno sobre matemáticas. Bastante curioso porque la gente de entrada no le llama la atención, pero cuando se acerca es muy interesante. Entender cómo entendían los romanos las matemáticas, que cuando nos llegaron los números árabes cambió de arriba abajo porque daba muchas más posibilidades. ¿Qué más? Tenemos incluso una profesora de latín que explica una historia en latín. Bueno, y así vamos sumando. Sí, yo
La verdad, como opinión personal, que he estado tanto de espectador y he participado, o sea, es una cosa que es tremendamente recomendable porque es lo que tú dices. O sea, una cosa es que te lo cuenten los libros de texto, ¿no? Imagínate toda la película, pero otra cosa es vivirlo, porque te cambia la percepción, pues, un 2000%. De hecho, yo hay dos talleres en concreto que me gustan bastante, sin desmerecer el resto, porque la verdad que todos tienen Sí, luego su aquel, ¿no? va a gustos personales también, ¿eh? ¿No? Exactamente, porque cada uno tira por una rama por otra, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo te nos gusta todo este campo, ¿no? Para mí, por ejemplo, los dos que así que más me llaman poderosamente la atención son uno es de los gladiadores, ¿vale? Está muy conseguido, y el otro es el de la saga, el de la hechicera. O sea, lo que Sí. son cosas muy que los libros de texto pues pasan, bueno, el de los gladiadores es más folclórico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más de cultura pop. Más de película, más de Sí, película. me gusta porque te digamos como que te desmonta todos esos mitos, ¿no? Típicos de las películas, que todos pensamos que eso que es una carnicería, una batalla campal aquí, rollo Gladiator, ¿no? Nada, ahí lo explican Claro. perfectamente. Y la verdad que la persona que se encarga, que es José Juan, al que mandamos un saludo desde aquí, la verdad Sí. que es una maravilla cómo lo gestiona. Y después el que mencioné antes, el de la magia, precisamente por eso, porque la fuente le pasa muy por encima. Ya lo digo, es a modo de opinión personal, ¿eh? Pues la fuente lo pasa muy por encima y tal, y es una cosa que no se profundiza, ¿no? Pero que es muy curioso, ¿no? Cómo vivían la superstición, ¿no? Y cómo era una cosa que estaba tan impregnada en el día a día de los antiguos romanos, ¿no? Sí, Así como opinión. ¿no? Y que eran supersticiosos y que para eso de tener tantos dioses, al final para cada cosa que hacías, pues tenías que ir a un dios y si no ibas al dios no estabas protegido, ¿no? Entonces, pues hay que serlo, hay que Exacto. serlo. Aunque las sagas estaban prohibidas por ley, pero bueno, esto ya lo hemos vivido durante toda la historia, ¿no? La Será ley es más una común cosa que y la otro realidad juego. Sí, a mí va me por llama otro lado. poderosamente. Luego también, si quieres que te explique alguno más, el del cómputo del tiempo, Sí, por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Claro, ahora vamos todos con el móvil en el bolsillo, si no tenemos un reloj inteligente, aunque sea un Casio, yo qué sé, pero todos tenemos un reloj. Claro, en la antigua Roma no había de nada de esto, pero no por eso dejaba pasar el tiempo. Ellos sabían qué hora era en cada momento, evidentemente con relojes de sol, por ejemplo. Pero tiene también no recordar el nombre, cómo se utilizaba para computar el tiempo en una sesión de un plenario, ¿no? Entonces, pues bueno, vale, el tiempo está, el tiempo se ha reflexionado, ¿cómo lo controlaban ellos? Pues es otro taller que explicamos, el de los ludi, ¿no? ¿A qué jugaban los romanos? Ya sea de niños, ya sea de mayores, ¿no? El tema dados, por ejemplo, da mucho juego porque, bueno, estuvo prohibido. Estuvo prohibido jugar a dados, hacer apuestas, había leyes que los prohibían, pero ¿cómo se controla eso, no? Todo el mundo jugaba, era un pasatiempos. ¿Qué pasa? Que había gente que, claro, se apostaba más de lo que tenía. Entonces ahí ya hubo problemas de verdad. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Quieres añadir algo? Decirnos cuál es Yo el taller que así que te gusta. sigo pensando en el del cuento en latín, que quien no lo vive no se lo puede llegar a imaginar cómo te llaman y te invitan a sentarte a ver una historia en latín y en todo momento hablan latín y entiendes perfectamente la historia e incluso participas en la historia porque da juego a hacer modificaciones de como una historia de rol y Sí. poder ir cambiando la historia en latín en todo momento sin salirse del idioma y cómo lo vas entendiendo. O sea, Claro. es algo muy Son. llamativo. Sí, Cristina, a quien también saludamos, bueno, tiene una formación increíble, una capacidad con todos los idiomas, con todos los que se propone y bueno, sabe mucho latín y sabe mucho cómo explicar latín. Entonces, es una historia muy sencillita, obviamente no hace Tito Livio, no explica Tito Livio, sino es una historieta, yo qué sé, un cuento. Tipo cuento. Y un cuento, pero tú vas siguiendo la historia y tú entiendes todo, basándose también en imágenes, ¿no? Bueno, lo visual ayuda mucho a entender. Al final, una lengua no es más que un sistema de comunicación, que si lo apoyamos con cuatro imágenes, pues nos Fluye. comunicamos más, ¿no? Y bueno, todos hablamos latín, latín de otro siglo, latín de otra época, con otras influencias, pero el latín está ahí, es la base de las lenguas que hablamos por esta zona, ¿no? Entonces,
Lo tenemos dentro, va por dentro. Y Y luego. este año se atreve también a intentar algo con el griego clásico. Uy, Una novedad. eso ya es subir Ya una montaña. veremos si hay tanta facilidad. El griego sí que es cierto, nos queda un poco más lejos, pero no tanto, no tanto. Veremos. Veremos este del 21 al 24, que no hemos dicho la fecha de este mes de marzo, y veremos a ver qué sale. Y luego, bueno, no podía faltar, ¿no? Estamos en Baleares. Y si Sí. por una cosa son las Baleares famosas, son por sus mercenarios, ¿no? Son Tenéis, mercenarios de élite, ¿no? ¿no? Son funitores, son Los funderos funditores, Baleares. sí. Eso es, creo que fue de los primeros talleres, porque hay una asociación que aún no, o sea, es un deporte, ¿no? En Baleares es un deporte que se practica, bueno, no es fútbol, no hay tantos federados como el fútbol o en cualquier otro deporte así más moderno, pero sí que hay competiciones regularmente y les propusimos, y dijeron, pues claro que sí, hay que ir a explicar, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes que sin hablar ninguna de las lenguas de alrededor del Mediterráneo, qué tal, bueno, pues se fueron con todos. ¿A qué? O sea, Sí. a ganarse la vida, ¿no? ¿Cómo sabían? Con una honda. Es que con una honda y piedras. Luego ya pasaron a las balas de plomo y tal, ¿no? Pero con piedras eran capaces de desmontar ejércitos sin acercarse, que eso es lo más, ¿no? Lo que más llama la atención, que desde lejos podían desmontar, no se ponían en peligro. Bueno, una batalla siempre hay peligro, ¿no? Pero desde lejos, con menos peligro, eran capaces eso de atacar al enemigo. Y hasta añadir que justamente los baleáricos eran famosos entre los púnicos. Los púnicos los contrataban mucho para sus batallas, concretamente en la Sí. Segunda Guerra Púnica. Vamos, los Sí, cogieron, sí. los contrataron a mansalva. Y de hecho, en Debelo Gálico, en la Guerra de la Galia de Julio César, también se nombra su utilización en asedios como el de Avaricum y el de Gergovia, si no estoy equivocado. Sí, Sí. pues bueno, eran mercenarios y ellos se iban con quien mejor pagara. O sea que al final Que paga lucharon manda. en sí. Y luego, bueno, la anécdota, ¿no? Que siempre se explica, que ellos no querían monedas, porque llegaban aquí volvían a Mallorca o a Menorca, y ¿para qué querían monedas? Y aquí no servían, ¿no? ¿Y qué traían? Pues traían vino, traían especias, ¿no? En sus viajes de vuelta. Entonces, pues bueno, es una anécdota que yo creo que será que ya los conocían y decían, bueno, a ti te doy, no sé, 20 monedas, no sé, por poner un ejemplo, lo que equivale a tantos litros de vino. Pues venga, suficiente, me voy, ¿no? Me voy a la lucha. Bueno, y ya que habláis, pues Menciona la es camiseta. el fragmento que hemos escuchado, Lema. Uy, que va. se ha escogido de la camiseta, ¿no? De, Bueno, bueno, un se poco ve. de camiseta promocional, que es justamente que San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, es un libro en el que habla del origen de las palabras, algunas cogidas con pinza, ¿eh? No hay que, no es ciencia cierta todo lo que explica, pero bueno, está escrito, entonces pues ya nos sirve, ¿no? Explica que el origen del nombre Baleares es de balein, del verbo griego balein, que es el infinitivo del verbo que significa lanzar, tirar, ¿no? Y de ahí viene balein, Baleares. Bueno, pues eso de los honderos, es que al final vamos a donde vamos, ¿no? Bueno, hemos explicado un poco lo que es la Yo. asociación Mare Magnum, hemos explicado también un poquito lo que sería el fórum, ¿vale? El tema de los talleres. ¿Qué más actividades hay Bueno, aparte de los talleres? tenemos que. No podemos olvidar nombrar que como nació dentro de lo que es la formación secundaria, el corazón del primer día, que es el viernes del foro, está dedicado a todos los institutos de las islas, ¿no? De hecho, Sí. de todas las islas de las Baleares. De hecho, ahora están confirmados 700 alumnos. Ya me dirás, son muchos, Pasan ¿eh? por ahí, que es, bueno, es un instituto mediano grande. O sea, tú traes un instituto completo, claro, vienen alumnos de latín, alumnos de griego, alumnos de cultura clásica, a un alumno de historia también los traen los profesores, porque, bueno, es un tema que sale en clase, ¿no? Entonces, que lo vean vivo sirve mucho para luego en clase tomar como referencia, decir, ¿os acordáis de lo que vimos ahí? Pues es esto. Entonces, ya está, es una lección que ya han visto, ya no hay que explicarla porque ya la conocen, ya la han vivido, ¿no? O sea, es eso, lo han vivido, lo han interiorizado sin necesidad de sentarse a estudiar, que hay que estudiar, ¿eh, niños?
pero hay otras maneras de aprender, ¿no? Pues es eso, ¿no? Y vienen, pues eso, cada año, ¿eh? Algún año 800, algún año 750, algún año 700, pero bueno, el número es más o menos este. Siempre tenemos lleno. Los talleristas que vienen tienen el tiempo justo y necesario de descansar para tomarse el bocadillo en algún momento, ¿eh? ¿No? Las Kelly. Cuando vienen, vienen. Las Kelly que no falten. Eso es. A quienes agradecemos desde aquí que al menos nos envían Kellys y bueno, ayudan a... No, la gente se pone muy contenta, ¿eh? Cuando ven una Kelly, un paquetito de galletas o algo así, no, lo agradecen también. Es que en Mallorca las Kelly, las galletas Kelly son merienda nacional. Sí. Es Es como si no distintivo. hubiera nada más. Sí, después de la ensayo mala está la galleta Kelly. Sí. Pues nada, volviendo a lo que te había preguntado antes, era eso, o sea, aparte de los talleres, ¿qué más actividades ofrece el Festival de Cultura Clásica? Vamos a ver, pues hay actividades todas esas muy divulgativas, no vamos a sentar cátedra de nada, simplemente vamos a explicar algo diferente, con las cosas que se saben, ¿no? Entonces es eso, es muy participativo, de una manera dinámica, de una manera más, eso, participativo igual, ¿no? Es la palabra. Tenemos, claro, este año, como es un... Bueno, el título, el lema de este festival es Todos los caminos llevan a Roma, porque queríamos hablar de los viajes en la antigua Roma. Todo tipo de viajes, viajes de conquista, viajes de placer, viajes religiosos, viajes metafóricos, no sé, viajes literarios, todo tipo de viajes. Y bueno, es una expresión, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma que todo el mundo conoce. Es que me extraña, yo haré una encuesta estos días. ¿Conoce esta expresión? Y creo que el 100% me dirá que sí. Porque, bueno, y el tema es ese, ¿no? Que es una realidad que en la antigüedad, cuando Augusto, sobre todo, se puso a tejer su imperio, lo primero que hizo fue proyectar carreteras que empezaran y acabaran en Roma. Entonces, pues ya está, este era el tema. Si me dejas explicar también el motivo del barco. Porque, Por claro, viviendo supuesto. en unas islas, las carreteras son limitadas. Aunque es cierto que entre Palma y Polentia está testimoniado que hubo una, ¿no? Que había una vía, una carretera que las unía. Pero, claro, llegar a las islas es en barco. En la antigüedad es en barco, ¿no? Entonces, pues, el mar es una vía, es una carretera, es un camino que los romanos conocían y lo utilizaban, eran unos expertos marineros, ¿no? Entonces, ese es el motivo. Y todas las, por ejemplo, empezando por, si queréis, por las conferencias, todas tienen el leitmotiv este de los viajes. La conferencia inaugural está a cargo de una profesora aquí de Mallorca, doctora Antonia Soler, que, bueno, ha publicado muchísimo, yo no sé de dónde saca tiempo, pero trabaja muchísimo y sabe divulgar muy bien. Y publicó hace, no sé, hace un año aproximadamente, uno que encontraron unos versos de Virgilio escritos en no sé qué, y ella publicó, ¿no? Pues bueno, es el viaje de las palabras, cómo viajaban las palabras. Se pone el ejemplo de Virgilio, ¿no? Pero cómo viajaban las palabras en la antigüedad. Bueno, es claro, no se quedaban quietas, entonces iban, venían, de una manera o de otra, quizá de manera oral, ¿no? Los poemas, la literatura, mucha se conocía de manera oral, pero no solo, ¿no? Entonces ese es el primer viaje que queremos ofrecer y nada, seguro que bueno, será una pasada de conferencia porque sabe muchísimo y lo sabe explicar muy bien además. Allí estaremos. Sí, Yo me apunto, esto tengo es ganas. el jueves 21 de marzo siempre ofrecemos eso, un acto más solemne, ¿no? La conferencia inaugural donde se explica a cargo de la presidenta, en este caso de la asociación, María José Valle, y bueno, ella pondrá un poco la base, ¿no? De este festival, de qué va y por qué va de esto, ¿no? Va un poco lo que yo os he adelantado, ¿eh? Y luego la conferencia, eso, jueves a partir de las 7. No hay que reservar, ni pagar, ni nada. Simplemente sentarse allí, escuchar y disfrutar. ¿Más conferencias? Tenemos el viernes, ¿no? 22 de marzo con el fórum escolar, que nos centramos y nos Sí. dedicamos a los alumnos, ¿no? De secundaria, hemos dicho.
Eso es, claro, esto es quien tenga la suerte de tener libre el viernes, puede venir y pasearse y ver. Pasa que está enfocado los alumnos de secundaria y son ellos los que participarán activamente de los talleres, pero bueno, el que tenga curiosidad también puede venir a ver cómo era un fórum, ¿no? De bullicioso, Hay de muchísimo. gente para aquí, gente para allá, cuidado, no te roben el saco, ¿no? No te gastes tanto, cosas así. Y luego ya pasamos al sábado 23, ¿no? Que ahí tenemos un popurrí de actividades. Ese podríamos decir el día grande, porque hay actividades mañana y tarde. Bueno, pues por la mañana, patrimonio, ¿no? Otro de los objetivos era darle valor al patrimonio, todo tipo de patrimonio que tenemos aquí en las islas, que es mucho de diferentes épocas. Mira, este año nos falta algo del mundo talayótico, pero siempre tienen presencia porque el mundo talayótico, lo diré bien, pues es muy presente y hay unos elementos patrimoniales increíbles que son la envidia, que vienen gente de otras puntas del mundo a verlos porque no existen en otro sitio. Entonces, bueno, pues también hay que tenerlos en cuenta. Este año les dejamos descansar un poco, pero siempre viene Sonfornés, viene la ruta de Costitx, por ejemplo, que tienen Costitx, Sencelles, tienen una ruta montada que se puede hacer a pie como una excursión normal, pero vas de Talayot en Talayot y bueno, es espectacular lo que hay, lo que se puede visitar. Bueno, y volviendo al patrimonio, pues hemos incluido esta visita guiada que hago yo casualmente, que son, bueno, los mitos clásicos que se pueden ver en Palma. Bueno, de hecho, en Palma, cuando la hago, siempre digo Palma por no decir en una calle de la principal de Palma, porque realmente en una calle nos estamos 2 horas y porque ya es suficiente, ¿no? Ya, poco a poco, ya iremos viendo más sitios. Y nada, es simplemente, pues eso, explicar todos aquellos referentes míticos que a menudo, la experiencia me lo dice, pasan desapercibidos. Bueno, o porque están colocados un poco arriba, o porque pasas con prisa y miras para otro lado, o porque no sabes el referente que hay detrás. Entonces, la idea es esa, es poner en valor el patrimonio que muchos pisamos cada día y que no sabemos valorar porque no conocemos. Entonces, bueno, facilitar un poco el acceso a este conocimiento y la próxima vez que pases por allí, digas, mira, aquí están las musas, ¿no? Por ejemplo, pues es un poco eso. Sí, la verdad que a mí me sorprendió mucho cuando lo hice la primera Esta la vez repetimos. y me llamó mucho la atención esto, en el poco espacio, el tiempo que está para verlo todo y decir, y estaba aquí y no lo habías visto. Sí. Muchas Y tengo la suerte de hacerlo referencias. con jóvenes, alumnos, adolescentes. Y claro, y la mitología es uno de los temas que más les gusta. Cuando estudian, más que la historia incluso, pero la mitología, bueno, es que la mitología La es mitología una serie de tiene Netflix de estas potentes, si se trata bien, salsa si se explica rosa, bien, salsa, bueno, salsa rosa y de todos los colores. Porque, negra, claro, porque de pasa hecho, de todo. rosa sangre. Es que para muchos es la puerta de entrada a este mundo. Claro, y ha tenido recorrido durante toda la historia cultural que tenemos, pues ahí ha estado, ¿no? Entonces, la mitología siempre ha estado ahí y se ha utilizado para una cosa o para otra, ¿no? De hecho, hay un punto que empiezo hablando de una estatua del siglo XX, me voy al siglo XV a hablar de Sandro Botticelli y acabamos con un disco de Rosalía. O sea que, fijaos los saltos temporales, pero la relación que tienen entre ellos es una imagen, es la mitología, la manera de explicar la mitología durante toda la historia que se ha utilizado para una cosa o para otra, pero ahí ha estado, ¿no? Y nada, y sobre todo cuando lo hago con alumnos, claro, está con adultos, igual no hace tanta falta, pero yo más que aprendan que esta estatua es de tal dios o tal diosa, bueno, a partir de ahora miraréis la ciudad con otros ojos, ¿verdad? Ya está, id con los ojos abiertos, no os vayáis a la tienda de turno que todos conocéis, a la hamburguesería que estáis haciendo cola y que queréis que acabe la ruta para ir a comeros una hamburguesa o un helado, no sé qué. No, hay más cosas, ya está, valorando. Simplemente el conocerlo de otra manera, pues igual les da otros inputs, ¿no?
Ese es el Tenemos aquí objetivo, ¿eh? Darle valor al patrimonio, que un es lo que he dicho al comentario. principio. Sí, sí, sí. Saidísima, ¿qué tal? Un saludo muy grande. La historia bien contada es mejor que cualquier telenovela. Gracias por vuestro trabajo. Qué Correcto, lástima no ir allí. total. Pues muchísimas gracias por tu comentario y por seguirnos, que sé que estás siempre ahí. Sí. Te agradecemos mucho tu apoyo. Pues sí, Bueno. pues desafortunadamente, bueno, no sé, yo creo que es positivo, ya haremos alguna más, pero es que se agotaron las plazas para hacer la visita muy rápido. No sé, la gente tiene ganas Sí. de conocer patrimonio, cultura. Además, un sábado por la mañana, bueno, no hay mucha actividad cultural, aparte de centros comerciales, no hay mucha actividad cultural. Y yo siempre recomiendo, pues bueno, acabas con un vermutillo, acabas con una cervecita y ya se ha echado la Genial. mañana de una manera bien, Es ¿vale? importante. Distinta. Y luego Claro. de la mañana y estos mitos, ¿qué tenemos preparado para Pues nuestros visitantes? reabrimos el fórum, El plato ¿no? gordo. ¿O Ajá. os Sí, parece sí. bien? Reabrimos Buah. el fórum. El fórum esta vez más familiar, podríamos decir, porque no está destinado a alumnos de secundaria, sino es, bueno, abierto a todo el mundo, incluye actividades, eso, para todo el mundo, ¿no? Este año, como novedad, lo hemos pasado a, si conocen los Jardines de la Misericordia, que es una zona, no sé, yo creo que es un pequeño regalo que tiene Palma ahí en medio del bullicio de la zona histórica. Es, bueno, no sé, un espacio de tranquilidad. Que no sé, es como muy seductor, ¿no? Para estar ahí, hablar un poco de Roma, pintar cuatro romanos, leer un par de cuentos, jugar como los romanos, por ejemplo, vestirse como un romano. Es decir, reabrimos los talleres, algunos talleres de estos, y nada, que se quiera pasar a conocer un poco más de Roma o de la asociación o yo qué sé, o sobre nosotros, pues ahí estaremos. Y luego siempre intentamos incluir un pequeño teatrum, ¿no? Lo que decimos el teatrum, que es un espacio de representación para todos los públicos y nada, y eso es lo que intentamos, es hacer un taller un poco ampliado, más potente, con más detalle quizá, ¿no? Si en un taller te acercas, te explican, bueno, vosotros lo sabéis, qué es esta herramienta, para qué servía. Pues aquí está un poco más desarrollado, ¿no? Entonces, Sí. hemos preparado cuatro que, bueno, vosotros como creadores de uno, ya os he dicho hace poco que no os alargaréis mucho, que ya explicaríais más cosas en otro momento, porque hay tantas cosas que hay que dejar al resto, ¿no? Nada, se enciende el fuego sagrado con las vestas. Esto quizá vosotros lo sabéis más, el fuego sagrado, ¿no? De la antigua Roma y las vestales. Si lo queréis explicar, si no, que vengan y lo sabrán. Sí, lo mejor es venir. Bueno, o sea, el fuego sagrado, sino que me corrijan los compañeros, era el fuego en el templo que estaba en el foro de Roma. Sí. Era un templo bastante central y poderoso, y lo que venía a representar ese fuego de Vesta era el fuego del hogar, el fuego familiar, el corazón de Roma, en este caso, como el Claro. fuego. Era la cocina, era el corazón de cualquier casa. Y la El importancia que hogar, ¿no? tenían El hogar, eso. la importancia que tenía esta sacerdotisa de mantener ese fuego encendido y cuidado para que la ciudad tuviese ese calor y ese corazón en funcionamiento, como en una domus, esa cocina era la que preparaba el alimento, calentaba el agua, calentaba el ambiente y le daba vida a esa casa. Y Pues hasta eso. tal punto que estas sacerdotisas, dentro de lo que es las mujeres en la antigüedad, tenían un nivel de vida y una importancia vital. Sí, simbólicamente, claro, era el fuego del Estado. Si el fuego se apagaba, mal asunto. Entonces, tenían un colegio sacerdoticio de mujeres que se encargaban profesionalmente a mantener ese fuego vivo. O sea que era muy importante para los romanos, claro. Por eso, hacemos un poco la recreación y la invocación para que nos ayuden en el fórum, ¿no? Sí, y hay que decir que esas mujeres en la antigüedad tenían bastante poder y bastante ventajas que muchas de las mujeres comunes no gozaban, así como anécdota.
Y adelantar que hay un taller de vestales donde te quiere aprender, pues ya sabes, tiene que acercarse, se acerca al taller y aprenderá mucho sobre este mundillo. Bien, Luego pues seguimos. A continuación, pues el público infantil más pequeño hay que engancharlo ya desde que tienen uso de razón poca, mejor, con poco uso de razón, pero que lo vayan conociendo. Al final, lo que decíamos, ¿no? Forma parte de nuestro ADN, es nuestra cultura, añadido, ¿no? Se le han añadido otras cosas, pero la cultura clásica, la historia antigua. Siempre pongo el mismo ejemplo, si Palma se llama Palma es porque llegaron los romanos y dijeron se va a llamar Palma y Palma se ha llamado, ¿no? Entonces, pues está ahí, está ahí. Y para los más pequeños siempre explicamos con otros recursos, de manera, bueno, adaptada a ellos, un pequeño cuentacuentos. Este año, el gran viajero de la literatura, pues Odiseo. Es que no podía faltar Ulises en nuestro cartel, en nuestro programa de este año. Y nada, es un cuentacuentos breve en el que se explican las principales, iba a decir, aventuras, ¿no? Desventuras, pobre Ulises, de su retorno desde Ítaca, ¿no? Creo que la Odisea es, bueno, dicen los expertos que es el inicio de la literatura occidental. Entonces, bueno, qué añadir, ya está. Era necesario que estuviera Ulises. Sí. Hombre, es el viajero por antonomasia, o sea, no puede faltar, es el icono, el señor viaje. Es el. Sí. Es Pasa que fue así, es que se así. fue por tabaco y no volvió, ¿sabes? Le costó 20 años volver, No, pero no, bueno. pero no le dejaban volver. Es que. Él Es intentaba. que se equivocó. Él No, quería. y aparte, la Odisea. Bueno, es que el cine actual vive de la Odisea. Bueno. La teoría del viaje del héroe es la teoría del viaje de Ulises, que siempre las películas funcionan como la Odisea. Entonces, pues bueno, está ahí, hay que conocer las historias. Hay muchas lecturas de la Odisea, obviamente en el cuentacuentos es una lectura más superficial, pero cada lectura, por eso es un gran clásico, ¿no? Cada lectura que vuelves, sacas algo nuevo, otra nueva interpretación, otra nueva idea. Y hay que conocerlo. Y la manera de engancharlo desde pequeño es, bueno, que disfruten, ¿no? Con el cuento. Sea, Claro. la historia por sí ya tiene filón, o sea, ya Sí, adaptada sí, para los más sí. peques será tremendo. Y ahora ya que Esto fue. una vez que tengamos enganchados a los peques, que no vienen solos, o sea, ¿qué hacemos con los padres? Claro, ¿qué hacemos con los padres? Pues les engañamos con cuentos para adultos, ¿no? No, y son las dos historias, las dos representaciones de recreación histórica. Es que antes no lo he dicho, y siempre recreación histórica rigurosa. Es decir, vamos a textos originales, vamos a libros, a tratados que han explicado una y otra vez cómo funcionaba esto de las vestales que explicábamos. No es gratuito, no nos inventamos nada. Obviamente alguna licencia nos tenemos que tomar, ya sea por temas materiales, porque la historia quede un poco más apañada, pero en general la rigurosidad está ahí y si no, es que no entra en Mare Magnum, por así decirlo. No es la idea de Mare Magnum ni del Festival de Cultura Clásica a inventarnos la historia, no, a explicarla de otra manera, sí, no, esa es la idea básica. Y ahí vienen los dos siguientes talleres o teatralizaciones o recreación histórica. La primera se titula La vida y la muerte en un ludus gladiatorius, es decir, en una escuela de gladiadores, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, tiene este romanticismo de las películas de Gladiator o de, yo qué sé, de Espartaco, yo qué sé, pero. Hay mucha cosa que se desconoce y que afortunadamente se empieza a conocer, ¿no? No hay que quedarse solo con las películas, que está muy bien, que es decir, que, no sé, de Gladiator, por ejemplo, la recreación que hacen ambiental, pues no sé, no la podremos ver nunca. Quiero decir que si no era así, se parecería mucho. Pero hay muchos detalles, yo creo lo más conocido es que luchaban hasta la muerte. Bueno, ¿cuándo y por qué? ¿No? Siempre, era así siempre, esa es una de las respuestas que no diremos ahora,
Hay que que se venir dan aquí. a verlo. Claro. Ahora lo he hecho bien, ¿no? Esto de darle un poco de Marketing, eso sí. intríngulis. Y bueno, pues eso, explicar también con materiales, poder tocar materiales. Si alguien que es fan de los selfies para Instagram, también se puede hacer uno con un gladiador que te viene a explicar cómo era su día a día, qué comía, cómo luchaba, cómo se preparaba, qué recompensa recibía, por ejemplo. Pues bueno, todo esto, pues de manera viva, ¿no? De manera, de una manera, eso, con la experiencia, más que con que te lo expliquen solamente, ¿no? Y para acabar, yo aquí me callo y os dejo a vosotros, porque sois los responsables de la probatio que cerrará este teatrum del fórum del sábado. Pues Bueno. nada, aquí realmente lo que queremos es dejar un poco entrever qué es lo que tenía que pasar a un ciudadano romano que se quería alistar las legiones, porque no era, yo me apunto y voy, no, 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 tenías que cumplir un requisito, tenías que tener unas premisas, incluso a nivel documental, o sea, de documentación identificativa como ciudadano, a Sí. unas características físicas específicas para poder alistarse. Y evidentemente luego saber cómo iba ese soldado a la guerra. Entonces aquí lo que veremos eso es como un recluta llega y pasa el proceso seleccionador, la inspección médica. Y luego cómo se prepara pa la lucha y el combate por Roma. Y Exactamente. haremos una pequeña explicación tanto a nivel médico, sanitario, a nivel de documentación y a nivel militar. Y haremos una combinación donde veremos estos aspectos, cómo combinaban en un mismo momento aspectos tan diferentes como estos, ¿no? La sanidad, la medicina, el ejército y la burocracia, que tan presente estaba desde antaño. Claro, yo en el programa hemos puesto la pregunta es, ¿tú superarías estas pruebas? Es decir, no era tan fácil, ¿no? No era tan sencillo. Venga, me voy al ejército. Había momentos de la historia que necesitaban tanta gente, Sí, ¿no? Que que abrían un igual poco lo la veda. rebajaron y seguro que lo explicáis, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo iba, porque también la recompensa era la que era, ¿no? Entonces. Bueno, añadir que un poco que esto así nace un poco aquí de Castor y Pollux, aquí quería poner un poquito la impronta, ¿no? Que ha diseñado este taller. Darle las gracias y mencionar especialmente a mi compañero, a Pollux, que ha sido el que ha redactado ya, a ver, al César lo que es del César, que ha sido el que ha parido, digamos, por así decirlo, permitirme el término, lo que ha sido la estructura de la probatio. Y bueno, explicamos un poco esto cómo nace así en primicia, aprovechando que estamos aquí en el canal y con Mare Magnum, que no se ve todos los días. Pues esto básicamente nace un poco de la idea, pues, de aprovechar, pues, los dos talleres que tenemos cada uno en nuestro puesto, el mío, el que indicaba antes, el de Red Militaria, y el suyo, el de Medicina. Y pues la mejor manera de combinarlo, pues dónde convergen esas dos ramas, ¿no? Pues mira, pues aquí se vería claramente. Y hemos visto pues que es un punto perfecto pues para exponer este trámite tan necesario, porque claro, porque todo empieza por algún sitio, ¿no? Y en este caso, pues tú, pues, la vida en el ejército pasaba por el reclutamiento. Y hemos visto pues que convergían muy bien estas dos facetas de la historia romana, por decirlo de alguna manera, y bueno, y de ahí, de esos barros, ¿no? De aquello, de estos lodos, ¿no? Se os he dicho, pues yo creo que lo he explicado bien, ¿no? Un poco la idea Sí. y poco más que añadir. Y bueno, y ahí podréis ver a un legionario alto imperial de la época augustea, ¿no? De las guerras cántabras, o sea, con equipación, vamos, o sea, revisada, revisada para que no se nos salte, vamos, No, ni un error, ¿eh? y Adrián, tú que ayer encarnaste, bueno, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue. En la rueda de prensa de presentación, tú que lo encarnaste, ¿qué comentario has hecho? ¿Qué Que me ha hecho coño? mucha gracia cuando me lo has dicho, y es Pesa que mucho. pesa mucho. Pues moverte Pues. con eso cuesta, ¿eh? Moverte con eso, madre mía, no sé cómo lo harían esos hombres, pero bueno, estarían entrenadísimos y no harían otra cosa, ¿no? Pero debían de ser Claro. auténticas mulas, ¿eh? Sí. De ahí Sí. las mulas de Mario. O sea, yo me he movido con él y la verdad que tiene su aquel, ¿no? Y eso pues lo veremos un poco en este
en esta pequeña teatralización. Y nada, bueno, es un legionario de principio de época de Augusto. Más o menos podemos comprenderlo entre el año 28 antes de Cristo y el año 14, así, año Sí, arriba, año abajo, por más o tener menos. una referencia. Y hemos cuidado los detalles en equipación, que Mario Manu nos ha proporcionado el material. Y la verdad Hombre, que... después de casi 10 años tenemos un soldado. Quiero decir que poco a poco. Bueno, a ver si es el principio de algo más grande, a ver si la gente le Sí, gusta poquito y a tal. poco, si conseguimos animar Y para eso al estamos aquí personal. también. Claro. Bueno, poco más que añadir de la Y luego programación. ya el sábado, ¿finalizamos con alguna actividad más o qué hacemos después de la probatio? ¿A ti qué te parece? ¿Que esto se acaba aquí? No. No. Bueno, déjame, antes de pasar a la siguiente actividad, todo esto es gratuito, sin reserva, sin nada. Es ir a los jardines, al centro de Palma, al corazón de Palma, a los jardines de la Misericordia y, Disfrutar. bueno, y pasearte un ratito y si te gusta esto, te sientas y acaba el cuento y empieza la otra actividad y ya está. Quiero decir que no es más complicado. Y luego para acabar el sábado, pues seguimos con los viajes y como hemos dicho, todos los caminos llevan a Roma, pues ¿dónde vamos a ir? A Roma, ¿no? Vamos a visitar una Roma nocturna, que seguramente era más interesante que de día, como siempre, no sé si más segura, yo creo que no, más peligrosa seguramente. Y nada, que eso, se ha preparado Eva, la compañera ha preparado un pequeño guión. Que cuando lo leí por primera vez dije, es una road movie, una película de estas de acción, de movimiento, de viaje. Yo, pues es que es eso, es eso. Es, bueno, vamos a Roma y visitamos diferentes espacios donde pasan cosas que pasaban en la antigua Roma de noche, ¿no? Entonces, además, lo sitúa en un momento histórico muy concreto. Yo creo que, no me, que mejor no No, adelantarlo, ¿no? no, que Es un vengan, que momento vengan, que histórico. vengan. Que tiene mucha relación con el momento histórico en el que solemos estar, ¿no? Cuando explicamos la antigua Roma. Y bueno, pues eso, pasan cosas, gente que habla latín, robos, todo lo ilegal que puede haber, yo creo que está, ¿no? No sé cómo, bueno, y una curiosidad, que eso es una reflexión, claro, Roma llegó a tener, dicen, casi 1 millón de habitantes. Es muchísimo en la antigüedad. No había ciudad más grande que Roma. Dicen que prohibieron que los carros pasaran de día, los ramos, los carros de mercancías, de pasajeros, todo tipo de carros. Y no, al revés, ¿no? ¿Cómo era? Un momento, ahora me he Pero liado los yo. carros Prohibieron de la. mercancías, los Sí, de el mercancías reparto durante el de día. mercancías se tenía que hacer de noche. A partir de Entonces. Claro, la entonces si vivías en Roma, cantidad de movimiento que había. pero Bueno, claro. no, te estaba hablando hoy una cosa en detalle que pensar. 1 millón de habitantes en la antigüedad y hoy en día. Sí, hoy en Porque, día, hoy o en día. sea, no hay tantas ciudades, aunque parezca que sí. Con el mundo, la cantidad de ciudades que hay, no hay tantas que superen el 1 millón de habitantes, ¿eh? O sea, no, no, Claro, no. y lo que eso significa de De población, sí. abastecimiento, seguridad, bueno, Todo. todo esto. Es que ya como Los grandes edad. incendios de Roma se debieron a que había más gente de la que podía y la gente vivía en Hacinada. condiciones infrahumanas o, bueno, actualmente infrahumanas en el momento era lo que había, ¿no? Entonces, Sí. Es que como pues claro. dato, lo que llama la atención más que el número de habitantes en sí es tener esa cantidad de población metidas en un espacio tan pequeño, porque no es Sí. tan grande en extensión. O sea, debían de estar amontonados literalmente uno encima de otros, ¿eh? Porque Sí, tú sí, sí. sacas cuenta más o menos de lo que debían de medir los muros aurelianos, ¿no? La proporción, a ver, es grande, es muy grande para lo que sería La en época. comparación con otra ciudad de la antigüedad. Por ponerte un ejemplo, yo qué sé, Éfeso, Atenas, tal. Es muchísimo más grande, pero aún así en extensión no es tanto como Como. lo que nosotros tenemos pensado como es una ciudad moderna. Y tener esa Claro. cantidad, de hecho nosotros somos aproximadamente unos 450.000 habitantes. O sea, y Palma es bastante más extensa que lo que sería Sí. el núcleo de Roma. O sea, imagínate el doble de población en la mitad de espacio. Claro, es que ahora cuando vamos a Roma vemos el Forum, ¿no? Vemos Sí. bueno, lo que queda del Forum, el Coliseo, todo lo que se pensó para que durara durante mucho tiempo.
pero lo que se pensó para sobrevivir, claro, la gente vivía en casas de madera una encima de la otra, ¿no? En las ínsulas. Entonces, pues, claro, todo eso se destroza con una facilidad, se quema, desaparece. Bueno, pues, claro, y todo esto, pues bueno, vivía un cierto tipo de gente, que sí que había gente, vivía en sus domus, bien protegidas, ricas, pero eso Mayoría. era una parte de la población muy pequeña. Pues Y entre nada, los para ruidos, esto, olores. dejadme deciros que la Roma nocturna, bueno, el espectáculo de esta recreación histórica, han volado las reservas, han volado. Sí. El primer turno estamos trabajando en hacer un segundo pase. Creo que el lunes, no seguro 100%, pero al 90% intentaremos sacar otro pase a partir del lunes. Sí. De hecho, yo intenté coger alguna entrada para la familia y no hubo manera. Ya No hubo manera. estaba copado. Yo Sí. el momento que me supe que hubieron salido, vamos, me lancé a la piscina porque si no, digo, vamos, mi madre me mata, que va a venir a vernos. No, en alguna, Sí. ahora volviendo a la asociación, alguna reflexión post el festival de otros años, la gente lo que quiere es esto, es recreación histórica, ¿no? Lo Las que llaman. conferencias están bien, pero ya hay muchas. Pero bueno, son actividades que en esta participan 40 voluntarios. Es que es mucha gente para gestionar un ensayo general, en pequeños ensayos por grupos, vestuario para todo el mundo. Bueno, todo lo que conlleva una producción de este estilo, dentro de nuestra capacidad, en todos los sentidos, económica, literaria, yo qué sé, en todo de material. Y entonces, pues bueno, hay que aprovechar cuando la sacamos. El año pasado también participasteis vosotros en la recreación que se hizo en Polencia por el centenario de la excavación. También era que participaban unas 50 personas y vinieron a ver, y hicimos cuatro pases, creo que fueron 150 Ciento, personas, sí, y no prácticamente. dimos más porque ya no damos más abasto. Quiero Sí. decir que bueno, es un momento puntual al que le gusta este tema, que nos siga en redes, que bueno, vamos haciendo otras cosas durante el año, igual Vistosa, no tan ¿no? A lo vistosas, mejor. no tan elaboradas, no con tanta repercusión como el festival, porque bueno, detrás del festival está el Consell de Mallorca, que tiene un equipo de prensa genial que lo trabaja y lo vende muy bien y lo explica y nos lleva a una radio y a otra. Y claro, las pequeñas actividades. Quizá es más fácil acceder porque no tienen tanta publicidad, pero bueno, para eso están las redes sociales, que lo vamos publicando todo. Sí. Ya está, dejo hacer publicidad. Yo haré un inciso para nuestra seguidora Saritísima, que nos ha hecho un mensaje donde se alegra mucho, ¿no? Y que es muy interesante y que le da pena y envidia no poder estar más cerca. Pero tiene una buena noticia, que es que habrá actividades que podrá ver a través de nuestras redes, porque la intención, dentro de nuestras posibilidades técnicas, es grabarlas y publicarlas. O sea que Claro. algunas actividades tendrán la oportunidad de poder disfrutarlas, a lo mejor no en directo, pero sí a posteriori, porque serán grabadas y publicadas en redes para que se pueda tener acceso. O sea que Mira, eso. todo eso sí, es que se está convirtiendo en una cosa casi que vital, ¿no? El hecho de explicarlo no solo en presencialmente, que es donde tiene más gracia, porque tú te puedes acercar, hacerte la foto, hacer un comentario. Oh, yo no me acuerdo, no, mucha gente, la experiencia de estos años, te Ah, viene se a me explicar. Oh, olvidó. yo estudié latín y me acuerdo. Ah, pues muy bien, ¿no? Eso es recordar esto y explicarlo de otra manera, y seguro que tú sabes mucho de un tema y lo puedes relacionar, ¿no? Pero claro, a través de redes sociales, yo recuerdo el año de la pandemia, y vuelvo a eso, porque es que aquel año, ya cosa personal, me marcó mucho porque fue anunciar el cartel y al día siguiente, bueno, el cartel y el programa, y al día siguiente nos decían que era imposible hacer nada. Bueno, y al final se acabó con el confinamiento, etcétera, y montamos Online. otro festival online, ¿no? Con alguna conferencia online, bueno, con un vídeo hicimos con los diferentes Sí. talleres que querían participar. Pues bueno, Tuvimos y ahí quedó. Pues hay aquí que ir todo jugando este con las dos cosas. que ese ya que has nombrado ese festival online y
y esa época. También agradecer en este caso a dos grandes escritores y divulgadores que nos echaron una mano, hicieron un vídeo, Sí. mostraron un material de recreación Y que e por ahí veo a alguien incluso, por ahí. Ahí. sé que es el Ángel Portillo Lucas y Sergio Alejo Sí. Gómez, Un que saludo. incluso nos dieron libros para poder sortearlo en las actividades que hicimos, pues que creamos aquel juego del paso del tiempo Sí, era buscar otras formas online. de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues no se puede presencialmente. Bueno, por suerte existe internet ahora mismo, pues vamos a. Bueno, ¿por qué no una conferencia en YouTube? Pues es fantástico, es maravilloso, se puede hacer, hagámoslo. Sí, sí, El sí. juego telemático, aquel que todavía está Sí, activo, ¿eh? Si alguien quiere en la jugar, página web, ¿no? sí, es un juego de habilidad, de pistas, en el que se pierden, ¿no? Los dos personajes se pierden en la palma actual y tienen que regresar a su tiempo. Bueno, ¿cómo se llama esto ahora? Un escape room. Sí. Bueno, telemática ambientada en la antigua Palma y en la En la Palma palma actual. contemporánea. Sí, Pues sí, bueno, es otra sí. manera, ¿no?, de llegar, así que se puede grabar, se puede explicar, De se puede hecho, explicar recursos. nosotros el pasado 27 de febrero hicimos aquí en el Centro de Formación Profesional de CESUR, Ah, Mallorca, sí. tanto Castro como yo hicimos un taller conferencia donde dimos una explicación pequeña de ayer y hoy del instrumental quirúrgico, viendo las similitudes y diferencias de muchos instrumentos. Y luego hicimos un pequeño tallercillo de cómo extraer una flecha a un soldado ese fue publicado en directo. O sea, automáticamente, tal como se hizo, estaba en directo y queda grabado. Lo tiene en Instagram, en la cuenta de la taberna, para cualquier persona que lo quiera ver, lo tiene ahí disponible. O sea, y esa es la maravilla de la taberna actual, ¿no? Que no es hacerlo y, oye, se me olvidó apuntarme, no puedo ir. No, no, no te preocupes. Hay Claro, muchas, ahora hay cosas que las déjame podrán decir que ver. esto es como la música, como en vivo y en directo, Nada. perder Sí. ahí. No sé, yo recuerdo el año pasado el sol de Polentia, o sea, son otras sensaciones que, no sé, estos sitios también tienen algo como esotérico, mágico, yo qué sé, te llevan a otro sitio, aunque estés Sí. a 10 minutos de casa, ¿no? Díselo al púgil que acabó con los pies reventados, el pobre mío, que nos hizo el gran favor de participar y hacerlo descalzo para darle más Sí. viveza y me lo recordó luego. Un par de meses Varios días, todavía. ¿no? Varios días. Bueno, estas son Eso, anécdotas sí. internas, ¿no? Pero lo he dicho Sí, bueno. porque el vivirlo es diferente, mucho más guapo. Sí, sigo vivo. Perdona que me he tenido que ausentar un momentito. ¿Todo controlado? Pero bueno, ya estoy ahí, ya estoy aquí. Sí, Ah, tú. venía tal caso de Saritísima que nos ha escrito que le da envidia que no poder venir, no Ah. poder verlo y demás. Y lo que le he dicho que no se preocupe porque sí que habrá actividades que serán grabadas y si no en directo a posteriori serán publicadas en la cuenta. O Exacto. sea, hay actividades que sí se podrán Y si ver. no, no, ya tiene la excusa para venir a vernos, ¿verdad? Sí. Ahí De queda. hecho, podemos decir que Historia con J, que fue uno de nuestros primeros seguidores, colaboradores en la Colaboradores. taberna. Se viene y lo explotaremos, porque si Y viene aquí participará. no va a venir a mirar, va a venir a trabajar y se Hombre. vestirá y participará en las diferentes actividades y cualquiera puede venirse. O sea, nosotros estamos deseosos de que venga todo el que quiera. Mallorca como destino turístico está ahí, venís un Sí, ratito sí. a ver romanos y otro ratito a la playa, A la están ahí, playa, ¿no? sí, ya está. Todo Además, pilla cerca, ¿eh? sí, tiro en Sí, piedra. no, de la que se no, va son no. 10 minutos, literalmente. Bueno, ya que vienen, que vayan a ver un par de talayots y cosas así Sí, también, también, ¿no? también, también. A ver Polentia, que es muy interesante también. Y ahora, bueno, ya acabamos con el domingo, ¿no? Digamos, el El plato domingo gordo del festival. en horario matutino, para cerrar el festival, pues una conferencia también de un profesor y de secundaria y doctor en filología clásica, Fernando Lillo, que también es uno de los, no sé de dónde sacan el tiempo, pero publican, ellos publican, y todo de calidad y todo muy bien explicado, son divulgadores
que bueno, tienen esta facilidad, ya está. No tienen este don, este pequeño don de explicar las cosas que saben con una facilidad y que te enganchan, ¿no? Y él, una vez, bueno, una vez, ahora no recuerdo bien la fecha, ahora 2, 3 años, publicó un libro que se llama algo así como Viajar en la Antigua Roma. Entonces tenía que estar aquí, ¿no? Puede faltar, es Tenía que como venir. Ulises. O sea, Claro, creo que se llama Hotel Roma o una cosa así. Y en el que explica los motivos de por qué viajaban los romanos. Es que es una pregunta tan sencilla que no nos la hacemos. Es ¿por qué viajaban los romanos? sí. ¿No? ¿Por qué ¿Qué motivos? ¿Qué motivaba? excusas ponían? Pues ese, bueno, era el tema del festival. Ya está. ¿Los romanos viajaban? Sí. ¿Por qué viajaban? Bueno, pues hay diferentes motivos que él nos explicará en la conferencia o en su libro, ¿no? Que también que lo tenga y lo quiera firmar, se puede acercar y lo firmará encantado. Y aquí ya, digamos que cerraríamos el fin de semana, ¿no? De festival, Sí, aunque pero aún queda cada año siempre tenemos un alguna extra. actividad que despunta simplemente por tiempo, y entonces dilatamos un poco en el tiempo. El año pasado fue teatro, y este año, ¿qué nos reserva las semanas El posteriores? bonus, ¿no? El bonus es el extra, no Bonus sé, track. sí, el bonus track, que sé que había que esperar en los CDs, que sonara un poquito más, ¿no? Unos segundos de silencio y luego volvía. Pues este año, bueno, José Antonio Campillo, para los que lo conocemos, Pez Campillo, que fue, y creo que es muy justo reconocérselo, fue el que creó todo este Pater, ¿no? movimiento. El pater, sí, el fundator, o no sé cómo, qué cargo le podríamos poner, fue el que dijo, bueno, ¿tú qué haces en clase? Yo hago esto, ah, pues muy bien, venga, mosaicos, tráetelos. ¿Tú qué haces? Yo escribo, ah, pues venga, tráetelo. Y fue a partir de eso que reunió a unos cuantos profesores y a partir de ahí nació el movimiento y durante un tiempo fue el presidente de la asociación. Lo que pasa es que, bueno, por motivos de la vida lo dejó, pero bueno, sigue participando, aparte de con un taller, cada año trae su taller de Ludi Romani, también hace rutas, él también fue el precursor, por ejemplo, de la ruta por las inscripciones latinas de Palma. Es que dices, pero ¿cuántas hay? Bueno, hizo un libro completo de inscripciones latinas de Palma y no es un libro cortito, ¿vale? O sea que él también se fijó en estas cosas que se hacen y que están ahí y que nadie las ve. Y él, obviamente, él hizo un estudio filológico, arqueológico, por así decirlo, de, bueno, esta de cuándo es, qué es exactamente, si es un verso de aquí, hay muchas tumbas, obviamente, ¿no? De diferentes épocas. Y justamente la conferencia que ofrece, juntamente es una colaboración que hacemos entre la Asociación Mare Magnum, el Consell de Mallorca, el Museo de Mallorca, y la Asociación de Amigos del Museo de Mallorca, ya veis que hay mucha gente aquí detrás, Mucha gente involucrada, sí. y muchas entidades muy potentes como el Museo de Mallorca, que bueno, que tiene el secreto mejor guardado de la historia de Mallorca, ¿no? Tiene muchas piezas y muchos elementos. Lo que pasa es que las salas romanas están ahí, siempre están a punto, pero Están estamos siempre esperando. ansiosos de poder visitarla. Y nada, Pez Campillo hace la conferencia de lo que es, lo que él ha llamado muy hábilmente, el último viaje. ¿Por qué? Pues porque aprovecha las estelas funerarias de época romana, se ha centrado en época romana para explicar, bueno, cómo era una estela funeraria, quiénes eran estos personajes, de dónde venían, hasta donde se puede saber, obviamente, y cómo era precisamente el último viaje que, relacionándolo con la mitología de antes, pues bueno, no, la vida no acababa, sino que continuaba en otro sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, es cerrar el viaje, bueno, el viaje, la edición con el último viaje de De la la vida de humanidad. un ser, de la, de un, sí, de un ser vivo, de un humano, pues bueno, era muy poético todo y necesario, creo yo. Sí, es un buen Y aparte, encierre. lo de Pez Campillo es, no te aburres, con él no te aburres, siempre te explica una cosa nueva, siempre tiene el chiste bien preparado, y bien justificado, es decir, no se inventa nada ni mucho menos, y bueno, va jugando con el público y es muy divertido, y si lo hace como siempre, que creo que sí,
no solo aprendes, sino que te lo pasas muy bien con Sí, además, yo deciros que no sabéis cuantísima información dan las esteras funerarias de la vida de las personas que están en esa tumba. Es increíble, desde información, origen familiar, vicisitudes que haya pasado en la vida. Yo, por ejemplo, conozco una de un médico que habla de su carrera profesional como médico Claro. militar en diferentes puestos, en diferentes servicios, cómo finaliza en una ciudad trabajando como entidad pública para la ciudad. O sea, y toda esa información que nos da hasta la funeraria es increíble para conocer el pasado y la importancia que tiene. Claro, y no solo eso, sino las relaciones familiares con quién está, depende quién dedique la estela funeraria, ¿no? La Sí, losa, sí. depende de la calidad, sabemos el nivel bueno, el nivel de riqueza que Claro. tenía aquella persona. Entonces, bueno, son pequeñas biografías que bien analizadas, bien estudiadas, te dan información de una época, no solo de un personaje, porque luego del personaje no sabemos nada más que eso, pero Sí. sí que si de esa época aparecen tres o cuatro similares, dice, bueno, esta época Sí, daba había efecto. también. Claro, sí, eso es. Y bueno, pues con esto acaba el festival de Todos los caminos llevan a Roma, el Festival de Cultura Clásica. No es poco. No, yo Oye, hoy creo no es que poco, no, está está bastante bastante completo. completito. Nos lo pasaremos bien, Sí. ¿no? Tenemos Ahora conferencias, ya no. visitas, Vos, recreación vosotros, histórica. vosotros que sabéis más, solo nos falta que marzo siempre es un poco Sí, complicado climatológicamente hablando. meteorológicamente. No, no sé a quién hay que pregar, a quién hay que rezar para que se espere 2 días. Tiene que llover, A sí, todos los pero. dioses. No hay que dejar a ninguno Por si descontento. acaso, Da ¿eh? igual. Sí. No, no. O sea, da igual. A todos. A todos. Bueno, y si no, nos adaptaremos, buscaremos Sí. espacios alternativos y bueno, la misericordia Sacrificaremos también. todo lo El patio necesario. tiene, bueno, en parte dijimos que era el sitio ideal para hacer el foro porque tiene la parte Porticada. porticada, que si llueve, pues te puedes ahí arrinconar un poquito. No es tan cómodo, no es tan vistoso, pero se puede seguir Claro. haciendo todo. O sea No, y la apariencia que ya la está. tiene, la de Sí, la sí, apariencia de sí. foro, Sí. da el pego, da el pego. Ya veréis Pues las decoraciones, bueno, un poco, dar un poco el crear la ambientación, ¿no? El recrear yo, más que el históricamente, el no sé, ambiente, porque ¿no? igual el rojo que escogemos no es el que toca. Es más que nada recrear La idea, el la idea, concepto. el ambiente, ¿no? Que había, el bullicio, el idas y venidas, más que eso, recrear esto. Pues ha sido un viaje bastante completito. Sí, sí, Nada. sí. Y el tema. Y yo que llevo las redes del festival y de eso, y el viaje todavía no ha empezado, ¿eh? O sea, todavía no hemos zarpado. Estamos en puerto con todo preparado. Sí, nosotros añadir eso, el Castor y Paulus ahora estos días están un poco off porque estaban preparando su Sí. participación en el festival. También proporcionaremos material en la medida de lo posible. Paulus ya os ha adelantado que hay varias cosas que se editarán, ¿no? Y se publicarán para hacerlo más accesible en colaboración con Mare Magnum. Y poco más que añadir, ¿no? Por mi Bueno, parte. el viernes, de hecho, a última hora, en principio, si no hay ningún cambio en la dinámica de trabajo, tenemos previsto hacer un directo juntos, cabeza con cabeza, y pasearnos por el foro para que veáis el bullicio. Como Pero nos ya, gusta, ¿eh? sí, hombre, es que esto engancha. La Sí, fama esto engancha. engancha. Sí, más que nada eso. Así como el año pasado, un poquito más elaborado, ¿no? Pues daremos una vueltecita los dos por el foro, cada uno caracterizando su personaje. Yo ya puedo hacerlo público, ¿no? El tema de mi taller, que dije que lo diría, ¿no? Pues ahora para el final, para mantener un poco la tensión, es que aquí son tácticas de marketing. Aquí, como lo hagas así, no. Estamos aprendiendo mucho. Es broma, broma. No, pues básicamente mi taller va a ir sobre el ejército romano.
de Rey Militari, como ya hemos adelantado, ambientado en ese energía del siglo I, en el que explicaremos, pues, y aprovechando que hemos conseguido el material del legionario romano, pues le daremos salida y eso ya, y con un par de amigos y colaboradores más, pues explicaremos un poco lo que sería, pues, el ambiente de lo que sería un cuartel militar, un cuartel legionario, ¿no? Lo que vamos a ser el ejército romano, un poquito de su evolución, que no siempre fue el legionario de Asterix, ¿no? En todas las épocas, Hombre. que hubo una evolución, eso es súper importante. Explicar un poco las partes del equipo, de dónde viene cada una, porque no son genuinamente romanos. Y bueno, y poquita cosita más, ya os digo, Mira. ya pasaré fotitos por aquí para que podáis verlo y vídeos y nada. Vamos a decir que el amigo Ángel me acaba de mandar un mensaje que sin saberlo me imagino, sin imaginarlo, viendo el mes de más, que está relacionado con la Roma nocturna. Cuidado con el fuego que estamos en marzo, pobre gente. Sí, Sí, es que en menos marzo, mal. no todo el Esa mundo le fue época, bien, ¿no? sí, sí, Ay, lo sí. tengo No por todo. ahí guardado. Menos mal que voy armado. Yo, por si acaso, llevo mi pugio debajo de la túnica. Por si acaso, no sea. Yo siempre llevo el cuchillo porque es más fácil de ocultar, porque nunca se sabe quién te puede aparecer. Y Pero en. sí, y los amigos de Saguntum, que sí, esperemos que siga, vaya todo genial, que el clima nos respete y ya veréis los vídeos que haremos unos pocos y lo veréis todo, todo lo que se pueda lo mostraremos. Espero que David algún y... año podamos conocernos personalmente. Saguntum Civitas, un gran saludo y un fuerte abrazo. Y poco más. ¿Y tú en tu taller vas a tener novedades, Polux? Bueno, yo este año tendré un alumno en formación, tendré a un liberto Clavillo. griego, sí, bueno, lo liberaré para formarlo porque así tiene más ganas de formarse. Pero sí, tendré a un alumno que griego, que dicen que los griegos saben de medicina, no sé por qué. Bueno, No sé. si es como el esclavo griego que te vendí en mi anterior papel el año Mali. pasado, no sé yo, ¿eh? Hemos acabará igual que el anterior, acabará en el Menos mismo mal sitio. que iba rodeado de esclavos fornidos. Sí, porque si no acaba mal asunto. Pero sí, este año contaré con un aprendiz y nada, esperemos que sobreviva al festival, que se aplique. Pero si no, no, yo Bueno, mantengo el taller y la extracción de flecha y nada, pero este año no. Este año no pues habrá mira, modificaciones. yo creo que ya podemos empezar a despedirnos. Vamos a dejar a Luis que digas las redes sociales donde encontrar para contactar con Mare Magnum, si quiere ver Correcto, su sí. contenido. Pues la página web es maremagnumbalears.org y aquí encontrarán pues el programa. Cuando abramos, si abrimos más plazas, bueno, para alguna actividad también lo colgaremos ahí para apuntarse. Y luego, pues redes sociales, arroba Maremagnum Balears. Creo que es en todas partes igual y nada más. Que se pueda pasar, que venga, que aprenderá sin darse cuenta, que es de las mejores maneras de aprender. Sí. Y Certificado por Castor y Pollux. Buenos divirtiéndose ensayos. mucho. Pues nada, yo creo que con esto podemos despedirnos a la manera tradicional, ¿no? Con un buen valete, et gaudete quirites. Hasta pronto. Aló. Vale. Chao, valete. Thank you.